Déjame tu diverti like si este video te gusta y también déjame un lindo comentario porque los primeros siempre reciben diverti corazoncito. Dime qué otros accesorios de cocina quieres que hagamos. Y hoy quiero invitarte a que compartas las fotos de todas tus manualidols en mi página de Facebook para que tus fotos salgan en nuestros próximos videos. Solo tienes que ir a este Facebook que aparece aquí, darle me gusta y publicar tu foto. Déjame tu nombre en esa publicación y seguro que escogeremos tu foto para presumirla aquí en YouTube. ¿Ya tienes tus manitas súper divertilistas? Pues ¿qué esperamos? ¡Comencemos ya! Vamos a reciclar un trozo de cartón grueso como este. Este pedazo era la tapa de una caja. Usando una tapa trazaremos la siguiente forma y vamos a recortarla. Ahora esta misma forma la duplicaremos en más cartón para obtener así los dos lados. Usaré otro pedazo de cartón para hacerle la base. Así de esta manera pegaré estas formas para formar esta tostadora. Después podré cortar el excedente de cartón y así va tomando forma. Una tira de foamy será para cubrirle, pero antes le haré una abertura por donde deben entrar los panes. Mido a esta altura, marco y lo recorto. Ahora con una tirita muy pero que muy diminuta, dividiré esta abertura para que sean dos entradas de pan. Y así es como queda. Y ahora sí vamos a pegar esta tira para tapar la pieza de cartón. Para tapar ambos lados de la tostadora, usaré más foamy de esta manera. Después cortaré el sobrante. ¡Miren, DivertiFans! Aquí nos está haciendo compañía Pandita. ¡Hola, DivertiFans! ¿Están listos para tostar su pan? ¡Pero aún no termino, Pandita! ¡Ok! Esperaremos pacientemente porque ya tiene buena pinta. Sí, ya está tomando forma de tostadora de pan. Y en la base le he pegado un rectángulo de foamy de color negro y podemos pegarle otro más para que esta base se vea mucho mejor. Ahora le pondré pintura negra de uñas para un mejor terminado. Y mientras se seca vamos a dibujar en cartón delgado una forma como la que te muestro. Esta será la palanquita para sacar nuestro pan de la tostadora. Lo recortamos y también le aplicaremos pintura negra. Ahora hagamos con foamy de este color unas rebanadas de pan. Marcamos y recortamos. Hice dos rebanadas de pan. Con una pluma de gel de color dorado, lo pinto y con mi dedo difumino el color sobre el foamy. He colocado un poco de pintura café con amarilla y la voy a mezclar para lograr un color café como dorado. Pero si tú ya tienes este color, bueno, omites este paso. Vamos a usar un pincelín para pintar la corteza de este pan con la mezcla de pintura, así que aplicamos en toda la orilla de esta figura de foamy. Puedo agregar un poco de pintura café para darle más realismo y lo dejamos secar. Ya se secó nuestra palanquita y la vamos a medir para hacer una abertura. La recorté un poco más angosta para que quepa y la introducimos. ¡Miren, DivertiFans! ¡Pandita ya se nos durmió! Ya no pudo ver cómo se ve el pan tostado que hicimos. Y miren, le caben dos rebanadas de exquisito pan. Para darle personalidad de Barbie, le pegaré una calcomanía con el logo de nuestra muñeca. Y ahora le pondremos unos botones de foamy. Podemos ponerlos adelante o mejor de lado porque creo que se ve mejor así. Corté una tira muy delgadita de foamy para hacerle un contorno y definir más esta tostadora. Y la iré pegando así. Recorto lo excedente. Y ahora sí, DivertiFans, ya tenemos una nueva tostadora de pan para la cocina de Barbie. Y no solo eso, también le hicimos un par de rebanadas de pan para que Barbie tenga siempre un buen desayuno. Hagamos ahora una tetera para Barbie. Siempre reciclaremos y esta vez es una tapa de un huevo Kinder y también una tapa de una botella de agua, la cual meteremos en esta posición dentro de la tapa de huevo Kinder. También reciclo esta parte posterior de una pluma de gel, se la saco y la vamos a pegar sobre la tapa de huevo Kinder. Y para que se pegue muy muy fuerte, uso este tipo de pegamento, pega todo extra fuerte al contacto. Ahora también pegaré este brochecito, pero si tú no tienes uno como este, puedes usar una cuenta redonda. E irá en la parte de arriba como si fuera la perilla de una tapadera. Voy a utilizar un trozo de alambre. Y también reciclaré el tubito interior de la pluma gel que estoy reciclando.
solo será una sección que corto. E introduzco el alambre dentro del tubito y lo doblo. Me debe ir quedando como una pequeña agarradera para mi tetera. Si me queda más grande, lo debo ir midiendo y recortar al tamaño. Y antes de pegarla, vamos a pintar esta tetera de color plata para que parezca de acero. Puedes utilizar pintura vinílica. Yo en lo personal utilizaré pintura en spray. También pintaré la asa de la tetera y esta será de color negro. ¡Listo! Ya se secó y ahora voy a aplicar pintura negra en la parte de arriba del brochecito y también en la punta de la tetera. Ahora sí, a pegar el asa. ¿Qué tal se ve esta nueva tetera para Barbie? Y totalmente divierte y listo. Ahora Barbie ya podrá tener un desayuno súper genial. Ya sabes que puedes dejarme en los comentarios qué otros accesorios para la cocina de nuestra muñeca Barbie quieres que hagamos.